Buenas tardes a todos, estimados oyentes. Ya estamos de vuelta después de estos días de fiesta tan familiares, con comidas, amigos, amor, regalo, días mmm, felices, de mucha de muy buenos deseos. Ojalá que todo esto dure durante todo el año. Y claro que sí, ¿por qué no? Y bueno, desde luego, pues feliz año desde mi parte también. Aquí Carmen Putz, como saben. Y bueno, pues vamos a seguir con la lectura de estas charlas del señor Fasea Sam, eh, del libro Una hora de meditación. Y el tema de, de esta charla se titula, que, se titula La religión. Debe ser causa de progreso. No sé si el título ya les está diciendo algo de qué se puede tratar, pero yo aquí veo, en el, solamente en el título ya veo que hay una obligación. La religión dice, debe ser causa de progreso. Todo lo demás que no sea causa de progreso... Eh, seguramente ya no está ejerciendo como religión. pues esa sería mi propuesta, que eh, escuchen esta charla para ver qué es lo que quiere decirnos el señor juzmat con esta obligación que tiene la religión. Me imagino que está diciendo la religión a nivel general, no está mencionando qué religión sí ni qué religión no o qué rama de la religión X, porque sabemos que hay muchísimas ramas dentro de cada una de las religiones. Y incluso pues que siguen los mismos textos sagrados unas que otras. Pero se, tienen de, diferentes denominaciones y también tienen diferentes eh, tradiciones, diferentes eh, expresiones y formas de realizar sus actos religiosos. En cualquiera, ¿eh? en cualquiera de las, de las religiones que ustedes estén pensando, no solamente la que hemos vivido aquí eh, en mayor parte la, en España, sino en otros países. Pensemos en otra religión, todas ellas tienen ramas y se diferencian unas de otras en diferentes formas de, variadas, en formas de hacer y de deshacer, y los rituales y cómo consagran y los actos sagrados. Así que bueno, por esto, bueno, estaba diciendo esto para que pensemos en la religión como causa de progreso y nada más como causa de progreso. Vamos a ver qué es lo que nos dicen. Ya vamos hacia allá. Empieza diciendo, queridos oyentes, tengo un amigo a quien no había visto en mucho tiempo, aunque teníamos noticias indirectas uno de otro, no nos habíamos visto en 40 años. Hace algún tiempo este viejo amigo vino a pasar unos días a nuestra ciudad, de modo que en varias ocasiones hablamos del pasado. Y dijo, él le dijo, pues después de graduarme de secundaria, mis padres me enviaron a Estados Unidos para continuar con mi educación. Trabajé intensamente y tras aprobar exámenes difíciles, me aceptaron en una de las universidades famosas. Decidí estudiar hidrología geofísica y la construcción de pozos de agua con propósitos agrícolas, así como para proveer agua limpia y potable. Siguió diciendo, mi motivación para escoger esa materia era porque era un bahá'í iraní. Y que, al igual que cualquier otro Bajai iraní o no, el deseo de mi corazón era el de contribuir al desarrollo del país del nacimiento de, de Baja Ola, y rendir un servicio a ese país. Añadió además, después de obtener un título superior en mi disciplina, y a pesar del hecho de que fácilmente podría haber empezado a trabajar en Estados Unidos, hice caso al anhelo de mi corazón y decidí volver a Irán a servir a las personas necesitadas de mi país. Por la naturaleza de mi trabajo, obviamente, me enviaban a partes remotas y subdesarrolladas del país donde escaseaba el agua. Ni que decir tiene que esto no era tarea fácil. Durante muchos años yo había estado acostumbrado a trabajar en granjas prósperas y cultivadas y tuve que adaptarme a servir en regiones donde no tenía lugar para alojarme. Áreas subdesarrolladas que carecían de los recursos técnicos y que por supuesto no tenían agua. Todo esto pertenece a mis años jóvenes, hace probablemente 60 años ya. Cuando uno es joven es fácil soportar dificultades, sobre todo cuando uno tiene buena intención y una motivación pura. Cuando visitaba pueblos remotos, obviamente no tenía lugar donde alojarme. Así que dormía en una tienda de campaña en el calor del verano. O incluso a veces me ofrecían una pequeña choza de adobe que pertenecía al jefe del pueblo donde podía pasar las noches. Una de las regiones a las que fui era una aldea en Fars, donde el agua potable se obtenía de un pozo abierto al aire libre. El agua estaba extremadamente contaminada, hasta tal punto que tenía un color bastante verde y se veían sabandijas a simple vista. Los habitantes de la aldea solían atar un cubo a la soga, extraían agua del pozo y se la llevaban a casa. Ese agua era causa de numerosas dolencias para los habitantes del pueblo y la mortalidad infantil y de recién nacidos era muy elevada. Tras mucha investigación y experimentos en ese pueblo, localicé un lugar en el desierto que tenía una reserva subterránea de agua bastante grande. Comencé la excavación ahí mismo. Y a los pocos meses teníamos un pozo y se extraía agua y la gente podía llenar sus cubos del grifo y llevar el agua a casa. Pero para mi asombro noté que después de todo ese esfuerzo la gente no estaba recibiendo la idea del pozo y seguía extrayendo agua del pozo antiguo contaminado. Decían que el nuevo pozo era impuro y que los creyentes no debían usarlo. Yo le pregunté, ¿por qué? ¿Por qué decían semejante cosa? Y él dijo, el que dirigía la oración en la mezquita le había dicho a la gente que el pozo había sido construido con herramientas y equipos que venían de los países no creyentes infieles. Y en consecuencia el agua extraída de semejante pozo era impura y su uso estaba prohibido mientras que el pozo antiguo había sido construido por creyentes y por consiguiente el agua era pura. Queridos oyentes, dice el señor Jusmat, esta anécdota verdaderamente contiene palabras de aviso. Ocurre así con frecuencia y seguramente usted ha conocido casos similares. Piense sobre esto. Si una persona puede controlar a otras personas sin educación de tal manera que pueda impedirles beber agua potable y conducirlos a un pozo sucio, también sabe que una vez que adquieran educación, cuando busquen conocimientos, no van a seguir sumisos a una persona que tiene un concepto erróneo de la religión, una persona que solo ha memorizado algunos versículos y conceptos y que los transmite a la gente. En cierto tiempo, la religión era la fuerza motriz que movía a la humanidad hacia el progreso. Y generaba civilizaciones radiantes. En una época, ese fue el caso del Islam. Mientras el Islam producía grandes científicos y promovía la ciencia y el conocimiento en sus universidades de Andalucía, como en Granada, en España, así como en Bagdad, Damasco y el, claro, y el Clero perdón, y el Cairo. El clero y las iglesias de Europa, por otro lado, consideraban que la ignorancia y la inconsciencia de la gente era el medio para su propia supervivencia. La iglesia había llegado a prohibir que la gente leyera su propio libro sagrado. Las pocas personas que sabían leer y escribir estaban privadas de leer su libro sagrado, pues, había que leerlo en latín y eso solo podía estudiarlo el clero. Esto permitió a todos los sacerdotes interpretar la religión como quisieron y en cierta forma esto iba en beneficio propio. Esto les daba control sobre las desafortunadas masas supersticiosas, temerosas del fuego, del infierno. Por este motivo, Bajaola declaró que la de educación ha de ser universal y obligatoria para que el intelecto y la razón del hombre que lo distinguen de los animales avancen y disipen las supersticiones y los conceptos erróneos. Proclamó además que la necesidad de la armonía entre la ciencia y la religión, para que no pueda ocurrir este tipo de adversidades que a menudo afligen a los ignorantes e inconscientes. Abdul Baha ha explicado este tema con las siguientes palabras: La ciencia y la razón son luz. La religión debe estar en armonía con la ciencia y la razón. La religión y la razón son iguales. No pueden separarse una de otra. El mayor regalo de Dios para el hombre es el conocimiento. Si las creencias religiosas contradijeran a la ciencia y la razón, sin duda son ignorancia. Cualquier creencia religiosa que no responda a a una prueba científica y a la investigación es superstición, porque la verdadera ciencia es razón y realidad, y la religión es esencialmente realidad y razón pura. Por tanto, los dos deben corresponderse. La enseñanza religiosa que esté en desacuerdo con la ciencia y la razón, es invención o imaginación humana indigna de ser aceptada, pues la antítesis y la contradicción del conocimiento es la superstición nacida de la ignorancia del hombre. Si decimos que la religión se opone a la ciencia, nos falta el conocimiento de lo que es verdadera ciencia o verdadera religión, dado que ambas están basadas en las premisas y conclusiones de la razón y ambas deben pasar su prueba. Queridos oyentes, dice el señor Juzmad, la historia nos ha mostrado repetidamente cómo se ha abusado. Y se, y se han aprovechado de la ignorancia del hombre. Y una vez tras otra hemos visto cómo los que estaban privados de conocimiento han sido incitados y provocados a hacer cosas contrarias al verdadero propósito de la religión, que siempre ha sido el establecimiento del amor y la armonía. Así como la implantación de las virtudes y los valores morales. ¿Cuántas veces se ve que la gente es desviada del camino recto y dirigida a una senda muy contraria a ese propósito verdadero? Consideren, por ejemplo, las cruzadas y cómo se aprovecharon de la ignorancia en nombre de la religión. Como saben, durante las cruzadas se aprovecharon de la religión. ¿no? Como saben, Jesucristo fue crucificado en Jerusalén. Más adelante, la ciudad estuvo bajo el mando islámico durante cuatro siglos. Y los musulmanes que consideraban santa la ciudad respetaban los lugares sagrados cristianos. Y el lugar, además, del martirio de Jesucristo. Durante ese tiempo un tiempo no hubo problemas y los peregrinos cristianos eran libres de entrar y salir de Tierra Santa de peregrinaje. Así fue la situación hasta que los turcos Seljuk tomaron Asia Central. Esto creo que fue por el 1100 y algo. A pesar Dice, sigue diciendo él, ¿eh? a pesar de ser musulmanes, sus creencias religiosas estaban basadas en un fanatismo ignorante. Tomando en sus manos las riendas del poder, estos musulmanes empezaron a oprimir y sin tregua a los que no eran musulmanes. Su agresión y persecución llegaron lejos e impidieron que los peregrinos cristianos entraran en la ciudad santa Jerusalén, su lugar de peregrinaje más sagrado. Luego, durante el siglo VIII, el Papa de aquel tiempo observó una disminución de la gloria y riqueza de la iglesia. Así que, aprovechando la ignorancia de los seljuk, convocó una asamblea y, pro y, y provocó a los cardenales con sus discursos feroces, criticando a los musulmanes y sus atrocidades. La famosa frase, toma tu cruz y sígueme, se convirtió en el eslogan de ese tiempo. Los que iban a la guerra recibían una cruz roja de tela que se cosía en su ropa. De dónde viene, es de ahí de dónde viene la palabra cruzado, de la cruz que llevaban en, su, en el pecho, en, en la tela de la, la camiseta. Entonces, el Papa ordenó a todos los predicadores de Europa que instigaran a la gente y los prepararan para la liberación de Jerusalén. Las iglesias también impusieron impuestos a todos los reyes y gobernantes para el mantenimiento de los ejércitos cruzados cristianos que estaban compuestos de varias nacionalidades. Inicialmente se movilizaron 300.000 cristianos y salieron hacia Oriente Medio. Tomaron la ruta a través de Constantinopla hacia Jerusalén. Tardaron dos años en llegar a Jerusalén y para entonces... Solo quedaban 40.000 soldados, pues la mayoría se había vuelto a su país de origen. Bien, las guerras de las cruzadas no son el tema de nuestra charla de hoy. Basta decir que durante un periodo de casi tres siglos, durante los siglos XI, XII y XIII, se volvía a encender la llama de estas cruzadas de vez en cuando. A veces triunfaban los cristianos e incluso establecían autoridad temporal en la ciudad santa y la controlaban. Otras veces los musulmanes vencían a los cristianos y tomaban la, la ciudad y poco después eran confrontados por una nueva oleada de cruzadas. Sin embargo, como decía, este no es el tema que nos concierne aquí. La cuestión que se pretendía ilustrar es demostrar el peligro de separar la religión de la ciencia y apartar la razón de la fe. Por una parte, el fanatismo ignorante de los turcos, el yuk, y por otro lado, la furia religiosa que los predicadores cristianos habían provocado en nombre de la religión, todo ello condujo a los ignorantes a abandonar su hogar, su familia e hijos con la esperanza de ir directamente al cielo. Así fueron conducidos al campo del martirio. Murieron cientos de miles de desafortunados y de esta manera las instituciones religiosas de Europa sencillamente aumentaban su poder, amasaban así ganancias económicas. Por este motivo, hace 160 años, casi 80 ya, en Persia, Baha'u'llah proclamó la necesidad de la armonía entre la ciencia y la religión. Se encontró con hostilidad porque estas ideas innovadoras eran contrarias a las creencias y tradiciones de los persas de aquel tiempo. Y esto le condujo a ser encarcelado y exiliado y causó el sufrimiento y la persecución de sus seguidores. Consideren lo que dice Abdul Bahá sobre esto. Qué pena que a pesar de que la verdad de la religión divina ha sido siempre la misma, la humanidad esté sumergida en imitaciones e irrealidades. Las supersticiones han oscurecido la realidad fundamental. El mundo está omnibulado y la luz de la religión no se hace manifiesta. Es esta oscuridad la que conduce a diferencias y disensiones. Los ritos y los dogmas son muchos y variados. Por tanto, la discordia ha surgido entre los sistemas religiosos, mientras que la religión procura la unificación de la humanidad. La verdadera religión es la fuente de amor y concordia entre los hombres. Es la causa del desarrollo de cualidades loables. Pero la gente se adhiere a la falsedad y a la imitación, negligente de la realidad que unifica, de modo que están ajenos y privados del esplendor de la religión. Siguen las supersticiones heredadas de los padres y antepasados. Esto ha prevalecido a tal extremo que han quitado la luz celestial de la verdad divina y se sientan en la oscuridad de las imitaciones e imaginaciones. Aquello que tenía por objeto conducir a la vida se ha convertido en causa de muerte. Aquello que debería haber sido una evidencia de conocimiento es ahora una prueba de ignorancia. Aquello que era un motor en la sublimidad de la naturaleza humana ha demostrado ser su degradación. Cuando hablamos de la religión, nos referimos a la base esencial o realidad de la religión y no a los dogmas y ciegas imitaciones que gradualmente se han incrustado en ella y que son la causa de la declinación y desaparición de una nación. Estos son inevitablemente destructivos, una amenaza y obstáculo para la vida de una nación. Descubrid por vosotros mismos la realidad de las cosas y esforzaos por asimilar los métodos mediante los cuales se alcanza la nobleza de intención y la gloria ante las naciones y los pueblos del mundo. Ningún hombre debería seguir a sus antecesores y ascendientes, más aún cada uno debería ver con sus propios ojos, escuchar con sus propios oídos e investigar la verdad por sí mismo para seguir la verdad. La religión de los antecesores y ancestros está basada en imitaciones ciegas. El hombre debería investigar la realidad. Estas son las palabras de Abdul Baha, estas últimas, de algunas de sus charlas. Y finaliza la charla, señor Guzmán, diciendo... Queridos oyentes, cerraremos el tema de hoy con las citas mencionadas de las charlas de Abdul Baha con la esperanza de haber ofrecido alguna contribución para la contemplación sobre esta materia y con los mejores deseos para ustedes. Bueno, pues estimados oyentes, aquí termina la charla esta charla del señor Guzmán, el, creo que fue en el 2003 o por ahí, ya hace ya 20 años. Pues, por eso cuando he dicho 160, cuando estaba leyendo que decía 160 son ya 180. Pero bueno, la cuestión de lo que yo veo en esta charla, porque nos dice que, el, como decía el título, ¿no? Que la religión debe ser causa de progreso. Y estaba yo mencionando al principio que hay muchas religiones y que siendo el mismo tronco, o sea, siendo un tronco, ¿por qué digo un tronco? Pues porque tiene el mismo profeta, el mismo libro y tienen un calendario en común, ¿no? Como podría ser el cristianismo, que es el que seguramente el que más conocemos aquí. Y sabemos que hay muchos diferentes. Eh, ramas del cristianismo porque bueno Jesucristo vino y dijo bueno en eh, un mensaje de amor amados los unos a los otros como yo os he amado no dijo yo vengo aquí a fundar tal o cual Ni, entonces pues bueno se ha ramificado muchísimo lo mismo ha pasado con judaísmo con el islam y bueno pues el budismo aunque no se considera en muchos casos religión el hinduismo eh, en fin, son religiones que yo llamo troncales porque tienen el mismo libro y el mismo eh, profeta, pero luego pues hay miles y miles y miles de ramas, y cada rama se divide aún más en más ramas. Y entonces, ¿en qué se diferencian? Se diferencian en esto, ¿no? En los dogmas, los rituales, eh, cómo decoran sus eh, centros de oración qué tipo de decoración usan y, y bueno, pues hay una serie de. hay unos mmm, ahora ya todos tenemos, bueno, la mayoría. Eh, tenemos eh, la mayoría de los que siguen una religión, X, la que sea, pues ya pueden leer y pueden hacer su propia en ocasiones también su propio análisis de los escritos sagrados originales o lo más, lo más cerca del, del origen que se pueda y hacer pues y posicionarse de alguna forma ¿no? o hacer por lo menos un entendimiento de cómo eso lo pueden aplicar a sus vidas pero como en el caso del pozo que hemos leído aquí al principio que Persona, estas personas no tenían, no tenían acceso a leer los escritos sagrados, en este caso era, bueno, da igual. La cuestión es que, pues, de repente hay una persona que se, que se, a la que se le considera como líder, como persona más sabia porque sabe leer los escritos sagrados y porque tiene, pues, cierto estudios y cierto prestigio y, una cual, y hasta calificado cualificado, pues, de repente, esa persona, pues, tiene un prejuicio y, y habla a sus, a sus seguidores de ese prejuicio que no está constatado ni contrastado científicamente. Como, por ejemplo, decían que el, el pozo de agua, que ahora nuevo que era un pozo de agua limpia sin sin contaminación, decía que no era bueno para beber porque había sido construido con utensilios que habían traído personas que no eran creyentes. No sé, no sé ustedes cómo lo ven. Y entonces les decía que tenían que beber del pozo antiguo, aunque estaba el agua contaminada y se veía verde y, no, y la gente se estaba enfermando e incluso muriéndose los niños, pues eh, él les hace creer a los creyentes, a sus seguidores, que, que tienen que beber del agua contaminada. Claro, eso no es ciencia. O sea, entonces si, si, la, si esto no puede estar apoyado por la ciencia, eso va a ser... Una, una manipulación o una superstición que es una superstición que acaba manipulando a las mentes de las personas que no tienen la capacidad de investigar por sí mismas. Y lo mismo, pues lo que estábamos, con, lo que estábamos leyendo también aquí, ¿no? De los cruzados, de cuántos cristianos se enrolaron para, para defender Tierra Santa. Del, 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 de los musulmanes que estaban allí y cuánta gente murió y cuántas personas quedaron sin familia o sea sin padre y sin, eh, sin las esposas viudas simplemente por una superstición o sea una forma algo que realmente no pertenece a la religión verdadera porque hemos visto en otras ocasiones otros días hemos hablado de la religión y aquí también eh, de que la religión verdadera es causa de amor y de armonía y de paz y todo lo y todo aquello que se esté diciendo en nombre de dios en nombre de la religión que es para eh, que trata de enfrentar a las personas de alejarlas de crear animadversión de llevarlas a, a, a la guerra de llevarlas a a pelear y a matar a otros seres humanos, eso no puede ser religión, porque va contrario, es contrario a la religión. Eso es una versión de alguien que con sus prejuicios y con sus quizá intereses particulares propios, pues intenta convencer a los demás de que eso es la verdadera religión. Así que, bueno, entonces esta charla viene a decirnos que, para mi punto de vista, que si la religión no es causa de progreso, No es verdadera religión. ¿Y cómo vamos a averiguar? ¿Cómo vamos a saber si es una causa de progreso o no? Lo podemos contrastar con hechos científicos. ¿Y cómo podemos contrastar cosas con hechos científicos? Necesitamos educación. Necesitamos educarnos. Necesitamos eh, leer, investigar, buscar eh, razones que soporten. Y cualquier cosa que, que estamos oyendo. Y es muy importante que la educación empiece desde la más tierna infancia, para que esas mentes sean, tengan esa capacidad de discernimiento, que, que desarrollen ese sentido crítico, para que no sean manipulables, porque. Eh, la, vemos que, que la manipulación pues, siempre tiene una intención y seguramente no es una intención muy limpia porque ya la misma palabra dice manipulación. No está mostrando una verdad abierta y transparente, sino que está tergiversando cosas con una intención eh, para desmotivar a otros. Eh, Puede ser que sean personas que están ofuscadas porque están siguiendo, pues, cosas, tradiciones del pasado, tradiciones de los antiguos o de sus abuelos, bisabuelos, tatarabuelos. Y creen que eso es lo correcto porque lo hicieron así, sus antepasados. Y entonces quiere, eh, quiere que los siguientes también lo hagan así. Pero así como... Eh, las personas pues no somos infalibles y pudiera ser que nuestros abuelos o nuestros bisabuelos tatarabuelos con toda la buena intención ellos hayan seguido un criterio equivocado entonces puede ser que hayan entendido las cosas de una manera eh, sesgada por falta de información, porque hace 200, 100, 200 años no, te, no había acceso a la información, no había acceso a, a la a educación, pero nosotros ahora sí tenemos acceso, podemos investigar, podemos razonar, es decir esto tiene lógica, esto tiene sentido, esto a quién beneficia, eh, para qué sirve, hacia dónde nos lleva, nos lleva a la paz, nos lleva a la armonía, nos lleva al amor, nos lleva a, un, a una convivencia sana y saludable. ¿Qué sentido tiene eh, pensar de esta manera? Hay que, pensar, hay, que, hay que utilizar la mente. Así que, bueno, pues básicamente diría yo que después de los ejemplos que hemos oído en esta charla, del señor Juzmad, eh, pues que, que es muy importante que, que nuestros jóvenes, que nuestros niños se formen, niños y niñas. Y digo niños y niñas simplemente porque eh, en el pasado las niñas eh, no tenían tanto acceso a la, a la educación en España incluso las mujeres en el pasado, eh, en España incluso no tenían derecho a voto, no podían eh, tener eh, comprar propiedades, necesitaban el, el soporte del marido o del padre. Ahora esto ya no es así. O sea que ahora ya sabemos que las mujeres podemos Tener una carrera universitaria y podemos acceder a muchos campos del conocimiento y también eh, posiciones en la sociedad que tienen una relevancia y un reconocimiento. Eh, y también podemos educar a nuestros hijos a que también desarrollen su mente y, su, y sus capacidades, las capacidades que tengan, cada cual la que tenga. Pero. Si no hacemos esto así, pues corremos el riesgo de repetir los errores del pasado. Si observamos nuestra historia del mundo o de Europa, veremos en qué, se ha, en, en, en qué está, cuál es la base que se ha construido. Y mucho de lo que vamos a observar es que han sido guerras, han sido invasiones, han sido, eh, en fin, mucho derramamiento de sangre y, y mucha lucha por, por el poder. Esto, y además también en las religiones han tenido también los líderes, en algunos líderes religiosos, han tenido también influencia en todos estos movimientos de invasión, de guerra, etc. También las religiones, sobre todo en sus orígenes, han sido pues, las que han liderado. El, un mejor eh, conocimiento, han liderado desarrollo de la ciencia, de la matemática, de, de la construcción, pero por desgracia, poco a poco, esa fuerza pura del principio va siendo. va pasando de una generación a otra generación y unos líderes, otros líderes religiosos, empiezan a ver una ventaja ahí que esto podría ser. Y que es, puede ser muy untoso y muy enriquecedor económicamente se hacen estos líderes algunos de ellos más materialistas y menos espirituales y ahí llega pues lo que ya sabemos no la corrupción la manipulación la, la tergiversación y, y por ende pues el sufrimiento de las gentes de a pie pues eh, ya creo que podría decir, bueno, pues que tengo aquí unas palabras de Bajaola que dice, sabed con toda seguridad que la esencia de todos los profetas de Dios es una y la misma. Y todos son, vienen en una unidad la cual es absoluta. Así que, bueno, esto viene a decir que sea la religión que sea, la, el profeta que originó esa religión, todos vienen de la misma fuente y todos tienen un sentido de unidad y de mejoramiento para la humanidad. Las religiones no han venido para la guerra, no han venido para el conflicto, han venido para el progreso de la humanidad, el progreso material y el progreso espiritual. El progreso material Trae la felicidad del mundo humano y el progreso espiritual trae la felicidad y la eterna duración del alma, que es la otra parte de la que estamos hechos, de la parte material y de la parte espiritual. Así que el progreso es bueno, buenísimo, necesario en todos los campos, en el material y en el espiritual, pero. El espiritual no lo podemos olvidar, porque el espiritual es el que nos trae la paz interior y la armonía entre todos los seres humanos. Pues con esto ya les dejo, estimados oyentes, les dejo con esta charla de la religión debe ser causa del progreso y reflexiones si quieren, si les sirve de algo. Mediten y si no, pues nos vemos, nos oímos eh, la semana que viene. Espero que tengan una muy buena semana, que todo vaya súper bien y sin más, me despido. Hasta pronto.